ciudadanas y ciudadanos de nuestro pueblo de Gutiérrez Zamora. Honorable Cabildo, ciudadano licenciado Enrique Horacio Obando Hernández, representante del señor gobernador Javier Duarte de Ochoa. Sanos de Gutiérrez Zamora se realizó con el objetivo de impulsar a nuestros artesanos zamoreños, buscando el reconocimiento y la valorización de lo hecho en Gutiérrez Zamora. Esto es, contribuir en la promoción y la protección del trabajo artesanal hecho por gente zamoreña, promover su originalidad y facilitar al artesano la comercialización de sus artesanías. Por eso esta expo generó un afluente turístico de la expo de artes habitantes. Durante el primer año de este gobierno, la recaudación de los diversos rubros de ingresos se realizó en base a los conceptos, tasas, montos y plazos establecidos en la Ley de Ingresos Municipales aprobada por el ejercicio fiscal 2011, como a continuación se detallan. Impuestos: 2,176,599.59 pesos. Derechos: 1,384,692.97 pesos. Productos: 301,229.43 pesos. Aprovechamiento: 392,042.15 pesos. Contribución por mejoras: 822,882 pesos con 74 centavos. Otros ingresos: 1,683,396 pesos con 14 centavos, dando un gran total de 6,760,843 pesos con 2 centavos, lo que representa un incremento en la recaudación del 24.6 con respecto a lo programado en la Ley de Ingresos. Aportaciones federales: ramo 028, 37,182,067 pesos con 99 centavos. Fondo de Infraestructura Social Municipal, FIS, en su ejercicio 2011, 18,930,917 pesos. Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales, en su ejercicio 2011, 11,030,556 pesos. Otros fondos: CAPUFE remanente 2010, 3,210,576 pesos, 77 centavos, dando un gran total de 70,354,126 pesos con 76 centavos, una recaudación de la Dirección de Ingresos encaminada a la recaudación fue el empadronamiento también de 222 comercios. En materia de egresos, durante el periodo que se informa la Hacienda Municipal, observó en general los capítulos por partidas, calendarios y políticas financieras expresadas en el presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2011. Esta política fue desarrollada en forma continua y permanente, como se desglosa a continuación. Egresos: servicios personales, 26,510,272 pesos con 98 centavos. Materiales y suministros, 3,329,313 pesos con 98 centavos. Servicios generales, 6,579,717 pesos con 82 centavos. Ayudas y subsidios, 1,387,094 pesos con 36 centavos. Bienes muebles e inmuebles, 213,119 pesos con 77 centavos. Obras FIS, 18,892,549 pesos con 10 centavos. Obras y acciones Fortamón, 11,018,109 pesos con 61 centavos. CAPUFE 2011, 2010 remanente, 3,210,526 pesos con 77 centavos, dando un gran total de 71,140,704 pesos con 39 centavos. Aspectos que han permitido responder a las necesidades y demandas de la ciudadanía para mejorar las condiciones de vida de los mismos y encaminar al municipio a un desarrollo
sustentable y debidamente ordenado. Durante la presente administración, este honorable cabildo, en conjunto también con el Consejo Municipal de Desarrollo, aprobaron los lineamientos para la construcción de la obra pública, conscientes de las condiciones sociales y económicas de la población, decidieron que el ayuntamiento absorbiera la participación comunitaria establecida en la Ley Orgánica del Municipio Libre, en su artículo 16, fracción tercera, la cual podrá ser hasta en un 20%. Otro de los compromisos de la presente administración fue el de solicitar que las compañías constructoras, su mano de obra fuera exclusivamente con gente de nuestro municipio, es decir, explícitamente con gente zamoreña, con lo cual se impulsaría la generación del empleo temporal para las localidades, elevando así la derrama económica en favor de las familias zamoreñas, y se disminuyeron los costos directos de las obras, con lo cual se pretende lograr desarrollo con equidad y sustentabilidad. Todas estas acciones están encaminadas a contribuir a la formación de una sociedad cada vez más igualitaria, a la que todos los ciudadanos gocen de los mismos derechos y acceso a oportunidades de desarrollo integral. Atendiendo a estos criterios, en el periodo que se informa, fueron proyectadas 109 obras y acciones municipales, de las cuales 81 de estas fueron dirigidas a la implementación de la obra pública, con una inversión de 28.934.586.37 pesos, y 28 acciones en rubros diversos, con una inversión de 12.238.852 pesos, 28 centavos, dando un total de inversión de 41.173.438 pesos con 65 centavos. Los diferentes fondos se aplicaron, se establecieron en la siguiente manera: Fondo de Infraestructura Social Municipal, 18.930.917 pesos. Fondo de Infraestructura Social Municipal, FIS, ejercicios anteriores, 367.968 pesos 39 centavos. Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Fortamón, en su ejercicio 2011, 11.030.565 pesos. Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Fortamón DF, en su ejercicio 2010 remanente, 96.875 pesos con 49 centavos. Programa Capufe Refrendo 2010, 3.210.576 pesos con 77 centavos. Programa Capufe Ejercicio 2011, 7.536.536 pesos, sumando un total de 41.173.438 pesos con 65 centavos. ¿Qué actividades se realizaron? Para poder responder a las necesidades que más aquejan a nuestra ciudadanía, se han establecido mecanismos de edificación que nos han permitido avanzar en construcción de proyectos: agua potable, infraestructura urbana, caminos, electrificaciones, infraestructura básica, a la educación, infraestructura deportiva, urbanización, electrificación, mismas acciones que a continuación se detallan. Agua potable. En este rubro se aplicaron 3.737.075 pesos con 82 centavos. Realizado los días martes y jueves de 10 a 13 horas. En esta se orienta y se atiende a la ciudadanía en general, se canalizan sus necesidades y se ofrece una fecha resolutiva. Las audiencias públicas han permitido tener un reencuentro entre el gobierno municipal y sus habitantes. Durante este periodo se han efectuado un total de 56 audiencias, mismas que otorgaron atención directa a grupos, a empresas privadas, escuelas, sindicatos, comerciantes. Quiero destacar aquí que no únicamente nacionales, vamos a seguir estrechando la mano y seguir trabajando en conjunto. Quiero destacar que todas estas obras y acciones beneficiaron en un 53% a la población que corresponde exclusivamente a nuestras mujeres. En Gutiérrez Zamora, nuestra prioridad son las mujeres, porque ellas generan vida y bienestar en nuestras familias. Todo mi reconocimiento
a nuestras mujeres por su belleza, por su trabajo, por su entrega, por su educación, para ser el género más valioso de la humanidad. Mi reconocimiento al género, mi reconocimiento a nuestras mujeres zamoreñas. Mi familia, por estar siempre conmigo. A mi padre, a mis hermanas, a mis hermanos, a mi hermano Naum Francisco, que hizo un esfuerzo por estar hoy aquí, a quien adoro y quiero como un padre. Te quiero, Naum. Quiero hacer el reconocimiento amplio, porque esta labor no es de un solo hombre. Esta labor es de todo un equipo que todos los días ofrece lo mejor de sí. Aquí está el personal sindicalizado y de confianza. Con los compañeros del Cabildo no había por qué a irse a encerrar en ningún espacio. Al gobierno de frente, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso estamos aquí construyendo una sociedad distinta. Me siento ampliamente orgulloso, como lo he dicho, de ser del barrio de San Pancho, donde orgullosamente he nacido. Soy, como lo dije, de raíces totalmente totonacas. Soy un zamoreño que trabaja todos los días y que redoblará esfuerzos a partir de este 2012 con todo, porque Zamora lo merece, porque Zamora lo requiere. Con entrega y con total apoyo, mi amor y mi reconocimiento para todos ustedes que son mi pueblo. Muchas gracias, señores del Cabildo, he dado informes de esta actividad que guarda nuestro municipio. ¡Viva México! ¡Viva Gutiérrez Zamora! ¡Viva Veracruz! ¡Viva el pueblo engrandecedor que hoy se llama Gutiérrez Zamora y que es dignamente un pueblo de pie! Muchas gracias. Pregunto a todos y a uno de ustedes, ¿están de acuerdo en aprobar la lectura del informe realizado por el ciudadano presidente municipal? Si es así, sírvense manifestarlo levantando la mano. Le comunico que la lectura de su primer informe de gobierno correspondiente al año del 2011 ha sido aprobado por unanimidad.